días a todos y a todas. Lo primero, agradeceros a todos la presencia aquí en este pequeño recuerdo, pequeño homenaje a Rosa Guardatosa, y agradeceros también a todos los que habéis participado desde las instituciones políticas, de los partidos y desde las asociaciones. Y un agradecimiento que hacemos, por lo menos yo hago de forma muy especial, porque el lunes conjuntamente con Paco Naranjo hemos asistido a un acto de homenaje y de reivindicación en Toledo, porque en Castilla-La Mancha hay una presidenta que lo primero que decidió cuando tomó el poder es eliminar el premio Abogados de Atocha, por cierto, no costaba nada, y eliminar el recuerdo y la recuperación de la memoria que estaban haciendo, que tradicionalmente hacía el gobierno de la comunidad de Castilla-La Mancha. Por lo tanto, el agradecimiento es mayor porque, como decía Javier, todos pensábamos que la memoria de los abogados de Atocha había trascendido los márgenes de las organizaciones en las que ellos militaban, Comisiones Obreras y el Partido Comunista, para ser figuras, para ser símbolos de toda la democracia y, por lo tanto, de todas las organizaciones. Y es así. La verdad es que uno en estos tiempos, el día 24, cuando íbamos a llevar las coronas a los cementerios con el dolor que nos produce esto todos los años, pues también pensábamos, reflexionábamos y comentábamos qué pensarían estos compañeros si vivieran en este momento. ¿Cuáles serían sus reflexiones con respecto a la situación actual? Porque se ha dicho antes, pero yo quiero reiterar, ¿qué significaban? ¿Qué representan los abogados de Atocha? ¿Qué eran los abogados de Atocha? Y evidentemente nadie duda que fueron símbolo de la lucha por la libertad, de la lucha por los derechos, de la lucha por la tolerancia y por terminar con el terrorismo de Estado que había aquí, con el terrorismo de otro tipo que había y con la represión salvaje que se estaba produciendo. Porque ellos representan también el sacrificio en cárcel y en sangre que pagó este país para llegar a la democracia. Ese mismo día por la mañana habían asesinado a una estudiante. 8 años antes habían asesinado al compañero de una de los afectados en el atentado de Atocha. Y últimos estudios nos están diciendo que la transición no fue fácil, que ha habido más de 500 muertos como consecuencia de la violencia del Estado o de los grupos fascistas, y casi otros tantos de los grupos terroristas de otros colores. Por lo tanto, no fue nada sencillo. Hubo un gran sacrificio, un precio muy alto que tuvimos que pagar los españoles y las españolas. Y eso lo representan los abogados de Atocha. Pero valía la pena, como decía hace poco uno de los procesados en el proceso 1001, se pagó ese precio porque éramos peligrosos y estábamos dispuestos a pagarlo, porque lo que estaba en juego era la venida de la democracia con la llegada de los derechos. Y por lo tanto, sin duda, éramos peligrosos para el fascismo, éramos peligrosos para el capitalismo más salvaje, que era lo que se estaba practicando. Y como éramos peligrosos, hemos sufrido este tipo de represión, muertes, cárceles, asesinatos. Los compañeros, unos años antes, en el 73, a los compañeros y compañeras del proceso 1001 les habían cargado con 162 años de cárcel. Y es más, con grandes riesgos, porque acordaros, coincidió con el asesinato de Carrero Blanco, riesgos para su vida. Y lo mismo, el planteamiento que nos están haciendo hoy, 40 años después, es el orgullo de aquella lucha, el orgullo de las Comisiones Obreras y, desde luego, un mensaje de esperanza. La lucha da resultados. Dieron aquella lucha, padecimos como estamos padeciendo hoy, pero el resultado siempre es positivo. Por lo tanto, todos estos elementos nos están dando nueva fuerza para tirar hacia adelante y para decir que si hace 40 años pudimos, ahora también vamos a poder, porque tenemos la fuerza que nos da los principios y los valores en los que se asientan los abogados de Atocha. Yo decía antes qué significaban. Significaban libertad, significaban derechos, significaban tolerancia, pero significaban sobre todo compromiso ético. Compromiso ético. Podemos abordar mucho más, todavía podíamos profundizar. Quizás todos esos valores son los que en estos momentos están en cuestión. Alguien decía, es que lo mismo, aquella lucha no era para esta democracia. Yo creo que aquella lucha era por una democracia que en estos momentos está enferma, está en peligro y que tenemos que recuperar.
Tenemos que recuperar, como propuesta de las comisiones obreras y de la izquierda política y social, esos valores y decir a los españoles que la alternativa para la crisis actual política no es la gran corruptora de esta comunidad, la gran degeneradora, la lideresa. Eso no es alternativa. Esa es la que se ha encargado justamente de poner en marcha todos los vicios que en estos momentos padecemos. La alternativa es que nuestras instituciones democráticas funcionen, que el Parlamento valore, analice y tome las medidas correspondientes, que el Gobierno de la Nación ponga en marcha todo el proceso de limpieza que necesita este país y ponga en marcha todo el proceso legislativo para erradicar a los corruptos y a los que generan la corrupción, que son todos esos empresarios que están escondidos y que son los que han vivido del pelotazo, de chupar el presupuesto y que son los grandes responsables de los males que en estos momentos padece la democracia española. Por tanto, desde Comisiones Obreras pedimos que actúen las instituciones democráticas. Tienen recursos, tienen medios y tienen la obligación. Y lo primero que planteamos es que no se puede estar, porque la primera corrupción es presentarse a unas elecciones con un programa, con unos compromisos y luego hacer lo contrario. Se lo decimos al señor González, no puede usted desmantelar el sistema público de salud si usted no se ha presentado a las elecciones con ese programa. Por lo tanto, si quiere hacer eso, consulte. Ponga en marcha la participación democrática, las consultas, los referéndums. Hay métodos, hay recursos en esta democracia para poder abordar la crisis que en estos momentos tenemos. Necesitamos que se pongan en marcha. Y como sin duda hay resistencias y posiblemente haya dificultades como lo está viendo, también llamamos a la sociedad. Llamamos a los madrileños y a las madrileñas, en nuestro caso, a movilizarse. La democracia vino como consecuencia de la movilización social, de la lucha de los trabajadores, de la lucha de los movimientos vecinales. Tenemos que seguir movilizándonos en todos y cada uno de los días y por todos y cada uno de las propuestas que hacemos. Esta tarde mismo, a las 6:30, en Neptuno, manifestación contra los recortes y contra el intento de desmantelar el sistema educativo público. Que están intentando que aquí estudie aquel que pueda pagárselo. Solo el señor Buenas es la propuesta del señor. Bueno, por lo tanto, tenemos que movilizarnos, luchar el día 7, el día 17 con la sanidad y desde luego en el mes de marzo con grandes movilizaciones precisamente contra los recortes, contra la forma de hacer política y por una regeneración democrática. Creemos que se puede. Se pudo hace 40 años y se tiene que poder ahora. Y es más, ahora tenemos más instrumentos. Que se pongan en marcha los instrumentos. Lo tenemos que exigir. Lo tenemos que exigir como ciudadanos y ciudadanas, lo tenemos que exigir como trabajadores y trabajadoras. Tenemos que exigirlo, porque es posible cambiar este estado de cosas. Con esto termino agradeciendo al final, nuevamente a todos los que habéis participado y gritando ¡Viva la memoria de los abogados! ¡Viva! Fraternal, un año más, y pues unas palabras de recuerdo, de dolor, de emoción, de cariño con aquellos que fueron asesinados vilmente, no solo por un grupo de asesinos, de pistoleros, sino por aquellos que en aquel momento veían surgir un potencial social que lo encabezaban en las comisiones obreras, que veían el peligro que para su régimen caduco en aquel momento significaba ese surgimiento de las comisiones obreras, lo repitieron de otra manera con el 1001 y sabían muy bien que estaban atacando al corazón de lo que sería históricamente un avance fundamental para la lucha obrera, para la lucha social y política en nuestro país. No daban en vano, sabían a quién se dirigían. Fue un asesinato vil, o cometido por aquellos que estaban detrás de los pistoleros, aquellos que veían el peligro y que querían cortarlo de raíz. Hoy, más que nunca, debemos recordar a los abogados de Atocha y a los del proceso 1001 con la fuerza que nos dieron para emprender un camino que recuperara la libertad y la democracia para nuestro país. Hoy en día, la derecha más reaccionaria, más caduca también, pero todavía con una fuerza evidente, trata de dar al traste con todo lo que conseguimos con esa lucha sindical y con la lucha obrera en nuestro país. No reparan en nada. Son verdaderamente una dictadura enmascarada que trata de, a golpe de decreto, acabar con todos los derechos y con todas las conquistas que se habían conseguido con tanta lucha.
El mejor homenaje que podemos rendir a los ahogados de Atocha y a los procesados en el 1001 es intensificar la lucha social, la lucha política, la lucha sindical fundamentalmente y la unidad para conseguir que esta lacra política que tenemos en nuestro país desaloje los puestos que nunca debieron ocupar. ¡Viva los abogados de Atocha! ¡Viva el proceso 1001! ¡Viva las comisiones obreras!